Un ejemplo de un alimento saludable es el queso. En Tallante llevan desde varias generaciones elaborando queso fresco de cabra de manera artesanal, pero no ha sido desde hace 3 años y medio cuando esta empresa familiar se lió la manta a la cabeza y comenzó a producir queso con leche de sus propias cabras. Poco a poco han ido llegando los éxitos y reconocimientos nacionales ya en 2018. Para este año, una nueva creación de esta quesería cartagenera consiguió el tercer premio en el Campeonato Nacional Gourmet de Quesos, donde participaron más de 800 elaboraciones queseras. Y allí nos presentamos con un quesico con una láctica, que es este quesico que se ve aquí, se llama noble de cabra, ¿vale? Noble afinado de cabra. Es una coagulación láctica, casi no usamos cuajo para hacerlo. Con este queso nos hemos quedado con el bronce. Unas creaciones que son confeccionadas con un complejo y exigente sistema de I+D+I, el paladar de sus seres más queridos. El laboratorio de esta empresa es. Hacemos un producto y nos tiene que gustar a nosotros, a la familia. Y lo hacemos con el cariño que le haces tú algo a tu familia, un plato a tu familia. Y si a mi familia, si a nuestra familia, si a la familia le gusta, pues ¿por qué no? El secreto es mucho cariño, mucha pasión y la leche que es riquísima, no tiene más secreto. Es esa materia prima original de una familia con mucha experiencia en la cría de la cabra murciano-granadina la que consigue ofrecer una leche que marca la diferencia en sus quesos. Tenemos una leche de muy buena calidad, nuestras cabras salen todos los días a pastar al campo y entonces cuando tiene una leche de buena calidad, pues al final dijimos, seguro que nos puede salir un queso que merezca la pena. Y bueno, con la receta de mi abuela empezamos a trabajar y ensayo error y bueno. Y que es el orgullo de esta joven pero valiente empresa quesera. Ver que lo que estás haciendo, sabes que es bueno, pero que la gente también te lo valora como uno de los mejores quesos. Entonces, ya te digo, no coges por las puertas. Una quesería artesana donde hay variedades de queso fresco, curado, suaves o más fuertes, pero que no para de innovar con futuras creaciones como el queso verde campo con ajo o el sabor a pizza con tomates naturales y orégano, siempre, eso sí, que superen su complejo sistema de I+D+I.